Los Reyes Magos. Apenas su padre se había sentado al llegar a casa, dispuesto a escuchar como todos los días lo que su hija le contaba de sus actividades en el colegio, cuando ésta en voz baja, como con miedo, le dijo: «Papá, ¿existen los Reyes Magos?». El padre de Blanca se quedó mudo, miró a su mujer intentando descubrir el origen de aquella pregunta. «Las niñas dicen que son los padres, ¿es verdad?». «Mira, hija, efectivamente son los padres los que ponen los regalos, pero...». «¿Entonces verdad?», cortó la niña con los ojos humedecidos. «¿Me habéis engañado?». «No, mira, nunca te hemos engañado, porque los Reyes Magos sí que existen», respondió el padre de Blanca cogiendo con sus dos manos la cara de Blanca. «Entonces no lo entiendo, papá». «Siéntate, Blanquita, y escucha esta historia que te voy a contar, porque ya ha llegado la hora de que puedas comprenderla», dijo el padre mientras señalaba con la mano el asiento a su lado. Blanca se sentó entre sus padres, ansiosa de escuchar cualquier cosa que le sacase de su duda. Cuando el niño Dios nació, tres reyes venían de oriente guiados por una estrella, se acercaron al portal para adorarle. Le llevaron regalos en prueba de amor y respeto, y el niño se puso tan contento y parecía tan feliz que el más anciano de los reyes, Melchor, dijo: «Es maravilloso ver tan feliz a un niño. Deberíamos llevar regalos a todos los niños del mundo y ver lo felices que serían». «¡Oh, sí!», exclamó Gaspar. «Es una buena idea, pero es muy difícil de hacer. No seremos capaces de poder llevar a tantos millones de niños como hay en el mundo». Baltasar, el tercero de los reyes, que estaba escuchando a sus compañeros con cara de alegría, comentó: «Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar tiene razón, y aunque somos magos, ya somos ancianos, y resultaría muy difícil poder recorrer el mundo entero, entregando regalos a todos los niños. Pero sería tan bonito». Los reyes se pusieron muy tristes al pensar que podían realizar su deseo, y el niño Jesús, que desde su pobre cunita parecía escucharle muy atento, sonrió y la voz de Dios se escuchó en el portal: Soy muy bueno, queridos Reyes Magos, y os agradezco vuestro regalo. Voy a ayudarle a realizar vuestro hermoso deseo. Decidme, ¿qué necesitáis para poder llevar regalos a todos los niños?». «Oh, señor», dijeron los Reyes Magos, «los reyes necesitaríamos millones y millones de pajes, casi uno para cada niño que pudiera llevar al mismo tiempo a cada casa nuestro regalo, pero no podéis tener tantos pajes, no existe tanto». «No os preocupéis, por eso», dijo Dios, «yo voy a dar no uno, sino dos pajes para cada niño que hay en el mundo. Pues decidme, querido rey, ¿hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que su propio padre?». Los reyes se miraron asintiendo y empezaron a comprender lo que Dios estaba planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a oír: «Puesto que así lo sabéis, querido, para que en nombre los Reyes Magos de Oriente todos los niños del mundo reciban algunos regalos, yo ordeno que en la Navidad, conmemorando estos momentos, todos los padres se conviertan en vuestro paje, y que en vuestro nombre y vuestra parte regalen a su hijo los regalos que deseen. También ordeno que mientras los niños sean pequeños, le entreguen regalos que hagan como si la hicieran los propios Reyes Magos. Pero cuando los niños sean suficientemente mayores para aprender esto, los padres
historia y a partir de entonces toda la Navidad los niños harán también regalos a sus padres, prueba de cariño y alrededor de Belén recordarán que gracias a los tres reyes magos todos son más felices. Cuando el padre de Blanca hubo terminado de contar la historia, la niña se levantó y dando un beso a sus padres dijo: ahora sí que lo entiendo todo, papá, y estoy muy contenta de saber que me queréis y que no me habéis engañado. Y corriendo se dirigió a su cuarto, regresando con su hucha en la mano mientras decía: no sé si tendré bastante para comprar un regalo, pero para el año que viene ya guardaré más dinero. Y todos abrazaron mientras